thank you Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Cocinando con Tina. El día de hoy les voy a compartir cómo preparar un riquísimo betún de queso crema. Muy fácil y sencillo, pero muy sabroso. Así que vamos a comenzar a compartirles los ingredientes que vamos a necesitar. Que va a ser un queso crema de 8 onzas o 226 gramos. 4 onzas de mantequilla sin sal media taza de azúcar glas y una cucharada de vainilla. Así que vamos a comenzar con la preparación. Pues comenzamos. Por aquí yo tengo el queso crema, la mantequilla, están a temperatura ambiente, están suavecitos. Si ustedes van a preparar este betún, tienen que sacarlo unas horas antes para que esté suavecito. ¿Por qué les recomiendo que debe de estar a temperatura ambiente? Porque al momento que ustedes estén mezclando, les pueden quedar bolitas de queso crema y pues no les va a quedar bien este betún. Vamos a poner en un bol la mantequilla. El queso crema y una cucharada de vainilla, y vamos a comenzar a batir. Ahorita les voy a ir mostrando en qué momento vamos a agregar la azúcar glass. Ustedes van a necesitar una coladera para irla sirviendo, no la vayan a agregar toda directamente, va a ser poco a poco. Vamos a mezclar un poquito con la batidora, y ahora es momento de agregarle una pequeña cantidad de azúcar glas seguimos mezclando y seguimos agregando así sucesivamente lo vamos a ir haciendo continuamos batiendo con la batidora ya que le agregaron el azúcar glas no les recomiendo batir demasiado porque, si no, este betún les va a quedar muy aguado y no les va a servir si quieren ustedes decorar un pastel. Así que le agregamos el azúcar glass, batemos un poquito y ya estará listo nuestro betún de queso crema. Es opcional si tú le quieres agregar más azúcar glass o menos. Con esta cantidad que yo les comparto queda muy bien el sabor, pero como les digo, eso es al gusto. Y pues no me podía despedir sin mostrarles la consistencia de este betún para que ustedes puedan ver. Este betún les puede servir para decorar sus pasteles, cupcakes. Así que pues ya ahora les muestro para que ustedes vean qué consistencia tan buena con estos ingredientes que yo les comparto. Les recomiendo que lo preparen, queda riquísimo, no se van a arrepentir y yo quise compartir una receta pequeña porque casi siempre por lo regular si sí nos encontramos estas recetas, pero son en grandes cantidades y no siempre las personas preparan grandes cantidades, hay veces no saben cómo preparar una pequeña cantidad o dividirla. Por eso es la razón de que yo quise compartirles esta receta de betún de queso crema, pero en cantidades Pequeña. Si ustedes quieren por primera vez prepararlo, pues preparan solamente una pequeña cantidad. Así que antes de despedirnos, nos vamos con los saluditos. Saluditos para Ara Monce hasta Ecuador. Saluditos para Adriana Barrera, para Leti Cariño. También saluditos para Noemí Calvillo hasta la Ciudad de México. Saluditos para Denia Amador. Hasta Honduras. Saluditos para Mar, para Celeste Benzor y para Leticia Tobías. Así que si quieres un saludito especial, déjame saber en los comentarios y con muchísimo gusto te mandamos tu saludito. Gracias a las personas que acabo de mencionar por sus lindos comentarios. Así que nada más me queda despedirme de ustedes. Muchísimas gracias por mirar este video. No se les olvide regalarme un like, compartirlo y suscribirse a mi canal. Nos vemos hasta la próxima con una receta nueva.